El huracán ya, el golpe de viento ya es un huracán, y la información que le tengo es que están emitiendo el gobernador alerta roja, peligro máximo para Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas en Benito Juárez, donde está Cancún. Alerta naranja en Felipe Carrillo Puerto y alerta amarilla en José María Morelos. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Ya se acabaron las letras. Este es el Z. Sí, así es. ¿Qué tal, Joaquín? Ya es el 28º ciclón de esta larga temporada y el noveno que va a impactar en México. Como bien comentas, ya en el alfabeto griego ya tuvimos alfa, beta, gamma, delta, épsilon, este zeta. Todavía sigue el alfabeto griego, eta, teta, sigue iota, kappa, lambda y hasta omega si es necesario. Pero este ciclón tropical está por impactar. De hecho, ya sus bandas de nublados llegan desde Chetumal hasta Tulum, Cozumel, y en las próximas horas estará pasando por el sur de Cozumel y en la noche impactando en Playa del Carmen hacia Cancún, todos los efectos. Este tiene más diámetro, Joaquín, de acuerdo al avión cazahuracanes. En la octava misión encontró que el diámetro de vientos es de 185 kilómetros a partir de su centro. Caso contrario, que eran más compactos, tanto Delta como Gamma, que tenían menos de 100 kilómetros de diámetro, cruzará la península de Yucatán por Tizimín hacia el Golfo de México y ahí se va a encontrar contra el Frente Frío número 9. Así que la alerta para Quintana Roo, Yucatán, pero también la alerta para esta noche, al mismo tiempo en la frontera norte, Joaquín, por este inusual frente frío con una masa de aire polar ártico que estará generando nevadas también en Ciudad Juárez. Así que el mismo día, Joaquín, un huracán Z en Quintana Roo y una tormenta invernal al mismo tiempo en Chihuahua, Joaquín. Y luego dice que no hay cambio climático. Gracias, ingeniero. El ingeniero Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Alberto Hasta Hernández luego. Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula.